Los retos para que paremos ya la deforestación en la Amazonía. Voy a nombrar algunos de ellos. Primero, es urgente tomar decisiones sobre la dinámica de propiedad de tierras en el país y garantizar la participación de los instrumentos de planeación territorial en ese tema. Segundo, se debe dar cumplimiento a las políticas e iniciativas de conservación de bosques en pie. Tercero, se debe fortalecer el monitoreo, reporte y verificación de la deforestación a escala veredal, garantizando una información real y precisa para la toma de decisiones. Cuarto, se debe fortalecer las condiciones de las comunidades y de las instituciones mediante la creación de mesas departamentales y municipales de deforestación. Quinto, se debe buscar alianzas públicas, privadas y comunitarias para enfrentar la deforestación. El lema es claro: los retos para afrontar la deforestación es compromiso de todos.